Me lo dijeron. Tendría que haberme ido antes. Tendría que haberme cambiado de carrera. Irme de este puto sitio, de esta puta ciudad. O cambiar de país. Pero no lo hice. No lo hice. Con una sola habitación es suficiente. Perfecto. Con los datos que me has dado yo tengo suficiente. Una habitación hasta 500 euros y te digo que estés sin amueblar. ¿Todo correcto? Me parece bien. Bueno, pues tengo varias cosillas que enseñarte. Espera un momento, que me entra una llamada. ¿Sí? Dígame. Llamaba para preguntar por un anuncio de un piso. ¿Qué piso? ¿Tiene referencia? No, la referencia no la tengo. Es un piso en la calle Carolina Lugo. Sí, la referencia no puedo saber cuál es. Ya, bueno, pero solo tenéis uno en esta calle y, vamos, tiene dos habitaciones. Verá, si no me da la referencia, no puedo encontrarlo. Espera un momento, ya estoy contigo. Me queda por saber unas cosillas. A ver, la nómina, ¿tienes nómina? No, no tengo nómina, soy autónomo. Ah, ¿no? ¿Autónomo no? ¿Cómo? Pues que el dueño no quiere autónomos. Bien, gracias. Perdona, ya estoy contigo. Estabas interesado en un piso en la calle San Severiano. ¿San Severiano? No, San Severiano no, en la calle Carolina Lugo. ¿Tienes la referencia? No, ya le dije que no tengo la referencia. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú me dejas tus datos y lo que estás buscando. Y cuando tengamos algo, te llamamos. No, o sea, yo tengo claro realmente el piso que quiero. Si ya he mirado todos los pisos que tenéis en la web, o sea, realmente sé que quiero este. A ver, deja un momento. Calle Carolina Lugo. Aquí está, junto al parque. Dos dormitorios, semiamueblado. ¿Semiamueblado? Sí, eso dicho. Pero, ¿y eso qué significa? Que tiene muebles, pero no todos los muebles. Vale, pero ¿qué? Todo lo demás. ¿Y cuánto cuesta el alojamiento? Pues piden 420 euros por cada inquilino. Eso sí, tienes que poner la cama. ¿Cómo? Eso, que no te ha quedado claro. No, nada, que en el anuncio que he estado viendo, pues ponía alquilar un piso, o sea, no alquilar una habitación. Claro, se alquila el piso. Tú no solamente pagas por el uso de la habitación, sino de todo el piso. Sí, un piso sin cama, ni frigorífico, ni lavadora. Vamos a ver, si no te interesa, vale. Pero si te interesa, haz la reserva ya, porque hay muchísima gente interesada en él. Vale, ¿y cuánto cuesta la reserva? Espera un momento. Las condiciones son un mes de reserva, que luego cuando empiezas a pagar el primer mes se queda como fianza, es decir, que no se devuelve, más dos meses de fianza y un depósito de agua, para agua, luz y gas, de 300 euros. ¿Qué? Joder, me ha tocado un tonto, es que son 1.575 euros más el mes en curso, 2.000 euros. ¿2.000 euros por un piso compartido sin cama ni nada? No, me has entendido mal. Vamos, ya decía yo que así no podía ser, seguro. El piso no es compartido, es la habitación. Bueno, sí es compartido. Pero tú pagas 425 euros por una habitación compartida. ¿Habitación compartida? Sí. ¿Y con quién? Pues con un compañero de habitación. Ya, claro. Mira, ¿te interesa o no te interesa? Bueno, pues tendré que pensármelo. Pues no tardes, porque esta zona está muy demandada. Sí, bueno, gracias. A ver, si te interesa, necesitaría que el contrato de trabajo fuese y tuviese los siguientes requisitos. Primero, ser indefinido. Segundo, estar en vigor más de 6 meses. Y tercero, que supere el 50% del salario mínimo interprofesional. Ah, y no te olvides, ¿eh? Que tienes que traerte la cama, que tiene que ser inferior a 90 centímetros porque no cabe en la habitación si se fuese mayor. Bueno, pues gracias por la información. Ya le llamaré si eso. Venga. ¿Hola? Hola. Llamo porque he visto un anuncio en su página web sobre un piso. Sí, dígame la referencia. 367-892-888. F de Francia. A ver, déjeme un segundo.
Aquí está. Un piso con dos dormitorios en la Plaza Sotomayor. Sí, sí, ese es. Sí, le cuento. Este piso está muy bien. Tiene suelos de parqué, recién pintado, con lavadora, secadora, frigorífico, con congelador de menos de 10 años. Además, el sofá lo cambiaron hace poco, unos 8 años. Si quiere alquilarlo, tendría que presentar... Sí, lo sé, tengo nómina. ¿Cómo? Que sí, que tengo nómina. No. Me alegro por usted, pero es solamente para estudiantes. ¿Cómo? Es solamente para estudiantes, que el propietario solamente quiere estudiantes. Pero... Lo siento, gracias. No cuelgue. Estoy haciendo también un máster. Eso también entra, ¿verdad? A ver, lo siento, usted no cumple el perfil. El propietario lo ha dejado muy claro. Solamente quiere a estudiantes, no a trabajadores. Lo siento, perdone.